En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Concanaco Servitur. Twitter @Concanaco. Instagram Concanaco.oficial. YouTube Concanaco Servitur. En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Concanaco Servitur. Twitter @Concanaco. Instagram Concanaco.oficial. YouTube Concanaco Servitur. Bueno, siempre hay Kindle. Muy buenas tardes. Bonito viernes. Ya estamos a punto de iniciar el fin de semana. Yo creo que para dejarnos pensando en cómo hacer una estrategia, como dicen, o te adaptas o mueres, ¿no? A veces en épocas de crisis hay que adaptarnos, y para eso el tema de hoy es productos mexicanos en el mundo, storytelling de ventas y adaptación. El día de hoy nos acompaña Óscar Estrada Neri. Óscar, ¿cómo estás? Bienvenido a hacer un trueque con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están, Daniela? Gracias por la invitación. Al doctor Octavio, placer. Pues un gusto tenerte aquí, y pues la verdad sí es un tema en el que, por ejemplo, ahorita platicábamos, ¿no? Que el doctor Máximo Carvajal acaba de presentar su libro, y todos como tal tenemos algo que vender en nuestra vida, ¿no? Desde nuestros servicios, vendernos como profesionistas. Entonces realmente para mí creo que es un tema muy interesante, y antes que nada quisiera presentar tu semblanza. No sé si me ayudan a proyectarla, chicos. Óscar Estrada Neri es consultor internacional en desarrollo comercial, comercio exterior y marketing. Propietario de Óscar Neri Trade and Business Development, es ex vocero nacional en temas agroalimentarios y así como delegado del Estado de Jalisco por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, ANIERM. Fungió como director del programa de consorcios de exportación para el Estado de Nayarit bajo metodología ONUDI, profesor universitario, mentor y conferencista desde hace 8 años. Y pues nada, muy emocionados por tenerte aquí. Bienvenido a hacer un trueque. Te dejamos nuestra audiencia. Muchísimas gracias. ¿Me ayudan por ahí a proyectar la presentación? ¿Por ahí la tenían con ustedes? Excelente. Perfecto. Bueno, la premisa de todo esto es, de entrada, decirles gracias por estar aquí. Gracias por darse la oportunidad, por darnos el espacio y sobre todo por querer aprender algo distinto. Aunque no somos tan aduaneros, somos más comerciales. Y les vamos a dar una frase de inicio para que la tengan siempre presente. Ser interesante es ser inteligente. ¿Cómo funciona esto? A través de los años de la consultoría hemos visto que para poder llevar una conversación comercial, y se preguntarán qué es una conversación comercial, es cómo entendemos el mercado y cómo nos relacionamos con el mismo. ¿Sí? Igual que una conversación uno a uno, vas conociendo los temas, te vas interesando o no por los temas, y vas desarrollándolos más a fondo según tú lo creas. Entonces, en la conversación comercial es justamente lo mismo. Y por eso decimos que para ser interesantes hay que ser inteligentes, ¿sí? Entonces, me gustaría comenzar con exponerles esta situación de cómo el storytelling de la venta de un producto, precisamente de los mexicanos, cómo nos está abriendo un paso en el mundo. Entonces, si pasamos a la primera lámina, por favor. Bueno, de entrada vamos a preguntarnos, bueno, ¿y cómo está México en el mundo? ¿Cómo suceden las cosas alrededor de México y cómo están estos productos posicionándose en diferentes partes? México es un lugar percibido como muy alegre, muy lleno de colores, lleno de folclor, lleno de tradiciones. Hay muchas cosas de las cuales se expresan en México, todas muy, muy buenas. Y en los negocios, puntualmente, hemos encontrado que también se vuelve un lugar estratégico, como temas logísticos, como temas de inversión,
como tema de productos de calidad que a veces los mexicanos no consumimos, pero se fabrican y se exportan gracias a México. Entonces, México como un centro de negocios es un centro de negocios muy efectivo, un centro de negocios muy interesante y sobre todo diverso. En esta diversidad nos vamos encontrando que también este México de negocios absorbe cuestiones de otras culturas, las tropicaliza, por así decirlo, o las adapta a su medio. Y bueno, les puedo dar un ejemplo claro como el sushi. El sushi original no lleva aguacate, ni es frito. Pero Reason to Why Mexico Do It es porque a México le gusta, porque hizo un producto de otro lugar propio. Y de la misma manera, los mexicanos están llegando a otros lugares penetrando esta situación cultural. Entonces, otras culturas adaptan cuestiones mexicanas y las ponen en su contexto. Caso práctico, Taco Bell. Taco Bell, los que han tenido la oportunidad de probarlo, no es un taco como el de México. Sin embargo, ellos tomaron esta parte del nombre cultural, algunos ingredientes, incluso la forma en la cual queda en la mano, aunque ellos no lo hacen porque es frito, de cómo se debería ver un taco. Entonces, ese es un taco americano, ¿sale? De esta manera, México también empieza a llegar a otros lugares y, bueno, muchos ingredientes de Taco Bell sí se compran en México. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuál es el poder de decir es un producto mexicano? Pues México está muy posicionado en Latinoamérica. De hecho, es uno de los países con mayor vanguardia en el continente. Por lo mismo, se está volviendo un referente para el resto. Ahora, ¿por qué México se vuelve referente y por qué México entra en esta conversación del poder de la marca de México? Porque si ustedes se ponen a pensarlo, si decimos un auto alemán, es un auto alemán, esperamos cierto diseño, ciertos materiales, ciertas resistencias, incluso cierto precio. Con México pasa exactamente lo mismo. Pero con los productos mexicanos decimos, es que queremos, por ejemplo, si hacemos comida mexicana, ¿no? A lo mejor es picante, a lo mejor es muy tradicional, a lo mejor es parte de un cliché, a lo mejor es parte de una tradición, a lo mejor es parte de mucho color, es una situación de un contexto específico. Y esta marca de cómo México lo ha llevado a otros lugares del mundo es lo que nos hace que nos reconozcan, como lo decíamos al principio, como un lugar lleno de color, folclor, tradición, sabor e innovación. Entonces, hecho en México, está bien hecho, y eso de que está bien hecho, pues es real. Hay muchísimas cosas mexicanas que se hacen y que entran a las cadenas de valor de distintas partes del mundo. El que hablemos de productos mexicanos no quiere decir puntualmente que siempre sean solo productos que dicen México. Podemos hablar de materias primas, podemos hablar de situaciones de maquila, en donde México es muy, muy fuerte, cuestiones de ensamblaje, cuestiones de innovación, tecnologías, incluso de conocimiento y know-how. En este tenor, el poder de México es, México representa muchísimo más que el clásico decir que es charros, tequilas y tacos. Vamos a la que sigue. Les comento, voy a tratar de ser muy breve en esta presentación porque me gustaría que nos centráramos mucho a las cuestiones de cuáles son sus dudas y cómo sus cuestiones de negocios pueden empezar a trascender fronteras. ¿Sale? Entonces, hablemos. ¿Cómo logra México llevar sus productos a otros mercados internacionales, ¿no? Vamos a ver que sí. Aquí partimos de la principal situación es, ¿cuál es la visión de tu mercado? O sea, cuéntame, ¿cómo ves tu mercado? ¿Qué tanto conoces esa área? ¿Sabes si hay un punto de partida? ¿Conoces realmente la demanda? No la oferta, sino la demanda. Y ojo, aquí sí ser puntuales con que no debemos de tratar de vender conforme a la oferta. No porque yo genere más, quiere decir que voy a vender más. Si yo no tengo un mercado para atender, yo puedo producir 10 veces más y no voy a vender 10 veces más. Cuando hablamos del on-demand o un tema sobre la demanda, es que el mercado lo está requiriendo y ahí podemos participar. ¿Sí? Ahora bien, podemos participar, pero ¿en qué lugar? A veces decimos, no, yo quiero exportar a clásica mexicana, a Estados Unidos, uno de los lugares más saturados del mundo. ¿Por qué? Porque están todos igual que en China, entonces competimos en un mercado donde ya es un tema
de cuestiones de diferenciación muy, muy, muy estratégico. Pero, por ejemplo, el mismo producto que va a Estados Unidos puede entrar a Nicaragua, puede entrar a El Salvador, puede entrar a Panamá, a Costa Rica, a Colombia, a Perú, a Jamaica, a Bahamas, y no lo vemos. Entonces, en este panorama, también nos deberemos de empezar a preguntar qué más mercados existen donde México también tiene potencial. México no es nada más famoso en Latinoamérica y en algunos países. México es famoso en todo el mundo. A México nos ubican como tal. Entonces, visionar mercado es la primera regla para saber a dónde puede trascender nuestro producto o servicio mexicano. De esta forma, lo que tendremos es una base muchísimo más sólida, más concreta y sobre todo más efectiva al momento de que digamos, vamos hacia este rumbo, queremos posicionarnos en nuestro lugar, nos interesa realmente penetrar este mercado. Vamos a lo siguiente, por favor. Ahora bien, una vez que decimos quiero ir a ese lugar, pregúntate, ¿qué tanto conoces tu campo de batalla? ¿Conoces el consumidor? ¿Conoces las costumbres? ¿Conoces su estilo de vida? ¿Conoces por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuándo lo hace? ¿Qué le motiva? ¿Qué no le motiva? ¿Qué le gustó de México? ¿Qué no le gustó de México? ¿Si tiene algún enfoque particular de México? ¿Algún pensamiento infundado? ¿Tenemos alguna publicidad de México penetrando en el mercado? ¿Tenemos productos similares al nuestro en ese mercado? Piénsalo un poco. Si tú quisieras comprar algo extranjero, tendrías primero que encontrar cómo se relaciona ese producto o ese servicio con tu entorno. Al hablar de esto, quiere decir, ¿para qué lo usaría? ¿Para qué me sirve? ¿Quién me lo recomienda? ¿Se fue el sonido? La vida diaria de quien lo consume. Ok, Oscar. ¿Quién te recomendó? Como que falló el internet. ¿Me escuchas ahí otra vez? Sí, ahora sí que no sabemos si eres tú o soy yo, ¿no? Pero falló el internet. No te preocupes, probablemente sea tú porque como estoy en la zona del aeropuerto, todo puede pasar. Okay, reitero esta lámina. Sí, creo que esta es la que no se escuchó, ¿verdad? No hay ningún problema. Esta es la de conoce tu campo de batalla, en este nos quedamos. Bien, hablemos del campo de batalla. El campo de batalla es así. Ya decidimos a qué país queremos ir. Ahora tenemos que entender qué existe en ese país. ¿Cómo es que llegamos a estos lugares, a estos consumidores? Y vamos a verlo del lado inverso. Si yo compro un producto importado, ¿de qué forma es que lo integro a mi vida? ¿Cómo llego a él? ¿Me lo recomendaron? ¿Lo anunciaron? ¿Trae antecedentes de otro país con buenas referencias? ¿Es barato? ¿Es llamativo? ¿Se integra mi cadena de valor? ¿Se integra mis intereses? ¿Se integra mi dieta? ¿Por qué me motivé a adquirirlo? ¿Qué me llevó a eso? Puede ser también la marca país. Puedo decir, es que este producto es de tal país y pues debe de ser bueno. Con México pasa la misma conversación. Nada más que aquí nosotros nos debemos de poner a pensar y a crear estrategias para decir, ¿cómo México se integra a estos consumidores? ¿De qué forma lo va a lograr? Entonces preguntamos, oye, ¿este producto mexicano se consume allá? ¿Hay competencia? ¿Hay publicidad? ¿Hay alguna idea sobre México de manera general en el país? ¿Alguna cosa que se comenta? Y esto lo comento porque en algún momento algunos amigos de Rusia me dijeron que todos los de México nos llamábamos Panchos. Era un poquito chistoso porque eras como, no, pues yo me llamo Oscar, ¿no? No, es que tú te llamas Pancho, porque todos en México se llaman Pancho. Y bueno, esa es la idea o el concepto que tienen en esa región de Rusia, ¿no? Sin embargo, pues México tiene que empezar a conversar con el usuario de otros países, preguntar qué hace, cómo lo hace, por qué lo adquiere, pero puntualmente, ¿cuáles son los motivadores para que México esté en ese lugar? ¿Por qué ese producto mexicano debe de estar en ese lugar? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es la forma en la que sí lo vamos a hacer? Ojo, por ejemplo, ahorita he estado interactuando mucho con Perú. Perú, a diferencia de nosotros, consume el aguacate en pan. Así tal cual. En pan con un poco de sal. Pero, por ejemplo, ellos no consumen algo como nosotros, que es el agua de aguacate o las paletas de aguacate, que más adelante las vamos a ver.
hay dulces de aguacate. Yo sé, también entre los mexicanos a veces no conocemos los productos que tenemos. Sin embargo, estos productos sí se llevan a otras partes del mundo. Y es curioso cómo llegan ahí. Y el decir que están hechos con ciertos productos o elementos mexicanos le da más valor a ese producto en el extranjero que en el propio territorio nacional. Y es porque entendieron que el consumidor quería algo de México con un valor específico y adquirirlo de una manera específica. Entonces, si entendemos cómo vive el usuario y podemos complementar estas formas de comunicarnos con él, el mercado está en nosotros. Vamos a lo siguiente. Y aquí empieza la parte interesante, el storytelling. ¿Cómo las historias cambian a los productos, cambian la percepción del mercado y cambian la percepción del consumidor? A todos nos gustan las pláticas interesantes, a todos nos gusta tener cosas de qué hablar. Últimamente hablamos mucho de tecnología, hablamos de COVID, hablamos de política, todos sabemos educar a los niños por medio de Zoom, todos sabemos y somos líderes de opinión en algo. Entonces, adquirir un producto también se vuelve un tema de conversación interesante. Si yo, por ejemplo, compro un producto mexicano muy bueno y me sirve, y siento que me da valor en mi vida, yo lo voy a platicar con alguien. Y ese alguien va a tomar la valor porque sabe que si tú me lo recomiendas, pues tiene que ser bueno, ¿no? ¿O por qué me lo recomiendas tanto? Es que tienes tus beneficios, mira, me está sirviendo para esto, lo estoy utilizando así. En todas partes del mundo pasa. Todos queremos el reconocimiento y la aprobación de lo que adquirimos, de lo que hacemos y lo que decimos según nuestro contexto cultural y social. Entonces, los productos mexicanos se deben de adaptar a estos contextos, ¿sí? De esta forma, tenemos el siguiente tipo. Si hablamos de la historia, si hablamos de la tradición, si hablamos de los procesos, del mismo producto, de solamente las cosas que son buenas para el consumidor, tenemos un factor más alto que solamente decir, es que mi producto es bueno. Porque les interesa saber y conocer qué más hay detrás. En esta buena historia, tú comienzas, por ejemplo, vamos a hablar aquí, que yo estoy en Guadalajara, del tequila. Es que el tequila es un producto con una botella súper bonita y es para emborracharse en México. Pero ¿qué pasaría si yo te digo que esta es la cuarta generación de tequileros que ayudan a los agricultores, que tienen un proceso específico, que tienen cierta certificación, que solamente se vende en lugares exclusivos, que una copita aparte es un buen digestivo, te ayuda a situaciones corporales? Y vamos así, 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 sumando los beneficios. Es una conversación completamente distinta. Ya no lo compras como solo un tequila, lo compras como un artículo que tiene más beneficios que solo ser tequila. Vamos a la siguiente. Ok. ¿Y el storytelling cómo nos va a ayudar? ¿De qué forma lo explica? Al momento de hablar de la venta, ¿cómo te acercas al consumidor? Puede ser desde el empaque, con un muy buen diseño. Puede ser desde la publicidad. Puede ser desde la conversación. Porque hay cosas que no se tratan directamente con el consumidor final, pero sí a lo mejor con un mayorista. En una mesa de negocios, el cómo tú les platicas esta situación te va a ayudar mucho. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a alguien de negocios, ¿sabes qué? Es que este aguacate son 700 huertas, es una persona que empezó con una huertita y en 5 años creció muchísimo, tiene un empaque, está dando empleo a mujeres, tiene esta parte del Fair Trade, tiene certificación HACCP, tiene Primus, tiene esto y aparte te lo puedo vender en piezas, te lo puedo vender con un paquete más bonito, te hago brands. Y adicionalmente, soy uno de los 15 exportadores más grandes de la zona. Pues suena a un buen trato, suena a alguien serio, suena a alguien que tiene estructura sobre todo, quien lo puede comprar. ¿Cómo se comunica luego con el consumidor? Este es un producto que viene de tal huerta en México, donde la mayoría son mujeres, y estas mujeres se ayudan porque son tantas familias en beneficio de bla, 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 bla. Pero no termina ahí. El aguacate tiene estos beneficios por esto, por esto, por esto. El aguacate, no sé, Juan Pérez, sirve por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y el consumo de 2 aguacates al día te ayuda en esto, en esto, en esto, en esto, y tengo aparte un valor de uso porque te digo qué recetas preparar con el aguacate. Todo esto son historias porque estoy platicando
más allá de solo lo que tú ves, sino todo lo que puedes hacer, todo lo que te va a dar y cómo te lo va a dar. Entonces, el tip como tal es, al momento de mostrar el producto, es cuando contamos esta historia y utilizamos todos los resultados, todos los beneficios a corto plazo que puede tener el consumidor, que puede tener el mayorista, y de esta forma atrapamos al consumidor, perdón, al, pues sí, a quien lo adquiere, ¿no? Al comprador, y así cerramos trato. Entonces, te ayuda mucho al cierre de la venta el cómo lo estructuras. No es lo mismo que te diga, te vendo 400 toneladas de aguacate, tómalo, déjalo, ya está en la lista de precios, a que puedo interactuar contigo a través del producto, crear la conversación, crear interés, crear la confianza y cerrar el trato. Vamos a lo que sigue. Muy bien. ¿Qué papel juega la imagen en esta historia? De la vista nace el amor. Pero si tienes una buena vista y una buena historia, es muy probable que te vas a enamorar del producto. Por lo tanto, préstale atención al diseño. No es una inversión menor, no es una inversión pasajera, sino es una inversión que representa todo lo que tú quieres comunicar, todo con lo que tú quieres crear el engagement, todo con lo que tú te quieres direccionar. Los objetivos de la publicidad y del marketing es comunicar y conectar según los objetivos de quien lo tiene y quien lo proyecta. Entonces, de esta forma, hacemos un match entre mi historia, lo bueno de mi producto, lo bueno de mi negociación, una buena imagen, y obviamente tenemos resultado de una buena venta. El diseño juega un papel muy interesante, porque quizá decimos, no, es que para un diseño bueno, en una concepción general, debe tener muchos detalles. Quizás si hablamos de un país escandinavo, es un lugar donde el diseño es muy sobrio, es muy plano, es muy sencillo, hablamos de cuestiones muy minimalistas, pero ese es un contexto de comunicación cultural para ellos. Si tú puedes llegar en este diseño e impactar esta comunicación de todo lo bueno que tiene el producto y de cómo México presta estos buenos beneficios, o vaya, la mayor parte de los beneficios a través de estos productos, tú tienes mucho para ganar. ¿Por qué? Porque a nivel mundial no muchas marcas lo explotan. Y creemos que hay que ser una empresa súper mega grande para decirlo. No, puedes empezar desde un proyecto muy chiquito. Adelante vamos a ver algunos temas. Entonces, el tip de la cuestión de la imagen es un diseño poco ostentoso le permite al producto lucir. Asimismo, leer la información e historia que le otorga valor ante el consumidor. Un buen diseño, una buena etiqueta, una buena dimensión de cuáles son los parámetros, de cuáles son secciones como la tabla nutrimental, los datos, el contenido, etcétera. Y por ahí, poquito de somos un producto, tres, cuatro líneas, funcionan súper bien. ¿Por qué se dice que no debe ser ostentoso? Porque si partimos de algo muy ostentoso y luego es quitarle, ¿cuánto tiempo nos vamos a llevar en eso? Y de la forma inversa es, si pensamos en menos, quizá los detalles son mínimos a reparar, y una cosa es adicionar una situación que quitarle 8. Por tema de costos, por tema de tiempos y sobre todo por tema de imagen. Vamos a ver qué sigue. Ok, ya hablamos mucho, pero, oye, Oscar, ¿y esto cómo ha funcionado? Vamos a la siguiente diapositiva y les voy a explicar. Aquí tenemos una ultra mega buena botella de mezcal kosher. Certificada, ganó premios a la licorera del mundo, pero solo se vendía en México y en el sur de California. Dicen, nos queremos expandir, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Yo lo primero que pregunté es, ¿qué quieres hacer? Y me dicen, le quiero meter color, pero no sé cómo. Me dijeron que tú eras bueno en esto. Solamente dije, bueno, pues no sé si sea tan bueno como dicen, pero platícame tu historia y vemos si realmente le podemos meter el color. Me platican que esta botella y este mezcal como tal tienen la siguiente historia. Mitre es un mezcal que al ser ingerido busca despertar el animal, el instinto animal que hay en ti, y no se habla del animal que se vuelve loco, sino esta situación de la libertad animal, de cómo sentirse parte del entorno. Y dije, bueno, es una historia interesante. En ese momento yo vivía en Nayarit. Regreso a Nayarit
Por ahí tengo una situación con una comunidad indígena que son wixárikas o huicholes, conocidos comúnmente, y les platico esta historia y me dicen, ¿sabes qué? Pues podemos hacer un jaguar tradicional. Y yo pregunté, ¿cómo un jaguar tradicional? Y me explica, la cosmología wixárika dice que el ser humano, al ser evolucionado a través del gajo de peyote, que es el jícuri o el corazón del universo, se transforma en el conocimiento puro. Y el conocimiento puro en la cosmología está representado por el jaguar. Vimos la artesanía, y la artesanía como tal era una cabeza de jaguar. Ves la figura de la botella de mezcal y es una cabeza felina. Por tanto, juntamos la cosmología de la trascendencia del ser humano hacia la parte del conocimiento representado en un animal, y juntamos la historia del instinto de libertad animal y cómo se fusiona con el entorno. Al día de hoy tenemos dos versiones en colores que se venden por diferentes partes del mundo, son ediciones especiales, y ellos adicionalmente hicieron otras cosas con arte. Pero esta forma de cómo lo contamos nos llevó de tener un precio base, vamos a inventar precios así porque por confidencialidad no podemos decir realmente los precios, pero digamos que empezamos en 10 pesos y pues ahora se está vendiendo a lo mejor en 40 pesos, ¿no? Por dar un ejemplo. Solamente porque contamos una historia diferente. ¿Y cuál fue la historia diferente que contamos? Tú no estás comprando solo mezcal certificado, no estás comprando solo una buena licorera, no estás comprando solo una figura bonita, estás comprando una parte cultural de México que aparte te explica en una etiqueta cómo es que trasciende el hombre a través del peyote a ser cosmológicamente el conocimiento puro con una situación indígena. Sé que está muy largo todo lo que acabo de platicar, pero esta situación es cómo contamos una historia inicial, cómo tu marco, tu producto están conectando primero con un mercado y cómo al querer hablar con un mercado internacional tuvimos que cambiar el contexto sin dejar de decir que representamos a México. Vamos a la que sigue. Esta particularmente es mi marca. Yo tengo una marca de gorras con aplicaciones wixárika. Me da fuerte el sol, obviamente, por situaciones de alopecia, que digo, nadie me puede tomar el pelo en este momento. Pero sí hablemos de esto. Ejemplo 2. Urahue, mi marca. Me gustan las gorras, me gusta la calidad de las gorras, pero yo quería hacer algo más. Entonces, estas gorras tienen aplicaciones indígenas que también cuentan la historia de cada una de las piezas y que simboliza cada una de ellas. ¿Cómo comienza esta historia y cómo llega al mercado internacional? Inicialmente yo lo vendí para un mercado de playa nacional, donde curiosamente llegan muchísimos extranjeros y esto trascendió hasta la Riviera Maya. En la Riviera Maya tuvimos que adecuar el producto con nuevas calidades, con una forma diferente de contar la historia, porque tenemos que hacerla todavía más corta, una etiqueta en dos idiomas, que ahora te dijera, es que tú no te llevas un souvenir de playa, tú te llevas un souvenir de México. Tú te llevas otra parte de la historia de México. Llevas cultura, llevas color, llevas algo que tú puedes decir, esto es México y yo lo porto con orgullo. Entonces, nuestra historia no es contar, vendemos gorras con aplicaciones. Nosotros vendemos piezas y accesorios de moda con situaciones culturales y autóctonas de México. Cambiamos la conversación. Ya no estás vendiendo una sola gorra, estás vendiendo una parte cultural, un accesorio con algo más que solamente un adorno bonito. Y esto le va a elevar el valor, esto penetra otro mercado porque ahora ya estamos llegando a Japón y Alemania, algo que nunca pensamos. Son envíos pequeños, sí, pero la forma de introducirse al mercado te está diciendo que puede ser un nicho de oportunidad muy amplio, dado que ya existe la brecha, o sea, ya existe este huequito donde pueden empezar a participar las empresas mexicanas, y estas no son de gran inversión, pero sí son de gran impacto porque esto es más atesorado de aquel lado. Entonces, nos metimos por el lado de somos mexicanos y te queremos compartir a México. Que tú portes nuestras prendas, nuestros accesorios, con cuestiones mexicanas, nos da valor. Y entonces, por ejemplo, al europeo le gustó mucho, al japonés le gustó mucho, porque son dos culturas que ven mucho la parte tradicional. Esa conversación es la que nos llevó a estas partes. Vamos a lo que sigue. Se soy ya, Oscar, pero todo eso es cultura y cultura. Hablemos de comida. Todas las marcas que ves de frente a tu izquierda, ninguna es mexicana.
Sin embargo, te está diciendo que hay un producto mexicano, hay un nicho de mercado para producto mexicano, y que estas empresas que son de otro lugar que no es México, se están aprovechando de la fama de México. ¿Qué quiere decir? Tú como mexicano, si cuentas una mejor historia y sustentas y puedes comprobar que eres mexicano y que hay más allá de solo ser mexicano que una tortilla o como una verdadera tortilla mexicana se representa, se sabe, se siente y se mete a la dieta de esto sea en Suecia, ¿qué pasaría? ¿Cómo desplaza la competencia? Seguimos en la misma conversación que es la historia de la tortilla mexicana, los beneficios de la tortilla mexicana, ¿cuáles son las condiciones de una verdadera tortilla mexicana? Ya nos están mostrando que el mercado ya existe. No estás descubriendo el hilo negro, pero estás creando una situación de diferenciación clara sobre los productos, sobre las situaciones y sobre todo el origen. Y bueno, del lado derecho, Fredac es como tal un restaurante mexicano. Más Tex-Mex, si tú quieres. Pero ponle atención y hay dos cosas que te prometo que no aparecen en una mesa de nachos mexicana. Si le pones atención, tienes una salsa de soya, de sushi. De entrada. O sea, nosotros no le ponemos soya al sushi. Perdona, a los totopos y a los nachos. Ni tampoco les ponemos tabasco. ¿Cómo por qué? Porque resulta que ellos adecuaron este modismo de los nachos mexicanos, que también en realidad son Tex-Mex, pero los venden como nachos mexicanos, a una situación donde ellos sí toman la tabasco y la salsa de soya para poderlo incorporar a su dieta. ¿Qué pasaría? A lo mejor tú tienes que cambiar la fórmula si vendes totopos o salsas, donde quizá no es tal cual la tradicional mexicana, pero sí que a través de ingredientes mexicanos tú le das valor para decir que los restaurantes mexicanos en Suecia lo pueden utilizar. Pudieras crear una salsa a lo mejor que fuera una situación distinta, ¿no? Y hablemos claro, o sea, la salsa Tabasco como tal es una salsa americana, ni siquiera es mexicana. Tiene el nombre de un estado de México, pero es americana como tal, ¿sí? Entonces, en estos contextos, ¿cómo los vamos planteando, cómo los vamos integrando y por qué? Piensa en los insumos que pueden estar en esta imagen de la derecha. Tomate, aguacate, totopos, alguna salsa quizá de acompañamiento, puede ser algún tipo la costeña, por dar un referente, y se pueden integrar. Y es un nicho de oportunidad, porque ya estás viendo el consumo, ya conoces la conversación de cómo se mete a la dieta, cómo lo consumen, por qué lo consumen, hasta si tienen un día específico. Suecia los viernes son los días de tacos. Y eso es muy interesante. Tienen este espacio donde ellos ya buscan la experiencia mexicana. ¿Sí? Vamos a la que sigue. Este es otro ejemplo de Freda. Fíjate bien cómo presentan los tacos. Es un taco tipo Tex-Mex, pero ahora resulta que el guacamole tiene que ser en envase de vidrio. No es ni congelado, ni en plástico, ni en bolsas, es en cristal. En un cristal de una medida específica, con un broche específico de seguridad. Eso es del lado derecho. Y del lado izquierdo, pues imagínate un mexicano así de güero, en el Zócalo, con carne molida, en una tortilla dorada. Eso no sucede. ¿Pero qué te está diciendo? Que esta es una de las figuras que representan una idea de cómo México está presente con ellos. Cómo Suecia concibe que puede ser una adaptación sueca de los mexicanos. ¿Qué debe de llevar y por qué lo debe de llevar? Nosotros sabemos perfectamente que en una festividad nosotros no utilizamos un sombrero de paja de este sentido, solamente que fuera el 16 de septiembre y es del que dice Viva México que te pones en los partidos, ¿no? Pero fuera de eso no es como la imagen mexicana que nosotros tenemos de que a México se le ve con un... Y tampoco es la imagen en la que mucha gente ve a México, donde tenemos este un sombrero, traje de manta, un zarape, abajo un cactus, tirados ahí, ¿no? Entonces empezamos
ver esta situación de cómo ellos perciben nuestros productos, nuestra cultura, nuestra conversación con el mundo. Si México se puede meter a esta conversación, y no digo que tengamos que hablar solo de cuestiones culturales, sino que tenemos que hablar de cuestiones de consumo, es qué le podríamos proponer a otros países, quizás hasta con productos que ellos tienen. Vamos a la que sigue. Y aquí llegamos a los famosísimos aguacates. Helado de aguacate, nieve de aguacate con chía. Perdón, paletas de aguacate con chía. Ultra fit, ultra light, muy bio, gluten free, los sellos que le quieran poner. Y puntualmente, un producto de alto valor agregado con el oro verde, donde nosotros quizá no estamos vendiendo el producto, pero estamos vendiendo el know-how. Porque gracias a esto, México también exporta conocimiento. Y de esta forma, no tenemos a lo mejor que llevar los insumos, pero sí que llevar el conocimiento. Este proyecto de vender el conocimiento a lugares donde apenas están desarrollando los nichos de mercado, de los nichos que ya tiene México muchos años trabajados, hablando de tecnología, hablando de empaques, hablando de conservación, hablando incluso de mercados, ¿por qué no venderlos? Y también es un producto mexicano. Es una situación de ver que el vaso no está medio vacío, sino está bastante lleno. Y solo por decir que México tiene experticia en el aguacate, a México se le respeta en esta situación. Podemos llegar a decir, no sé, hay sé que la producción de aguacate, pero que ahora ya hace derivados, llega a Colombia, donde la industria apenas está comenzando, y podemos prácticamente decirle, mira, el aceite de aguacate se genera así, 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 yo cobro tanto por la consultoría en este desarrollo, yo cobro tanto por el empaque, cobro tanto por... Te tengo una maquinaria mexicana que yo la produzco, te tengo este tipo de empaques que yo los produzco y son exportaciones mexicanas. Entonces, no se centren a que todo sea producto, 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 producto. También el know-how es un gran, gran situación de negocio. ¿Sí? Y bueno, finalmente, ya para concluir esta charla, porque no he querido hacerla tan extensa, te quiero decir, piensa en un producto en este momento que tú dices, lo quiero vender en alguna parte del mundo. Pórmelo en los comentarios ahorita. ¿Y qué te parece si lo vamos debatiendo? A ver de qué forma integramos esto en el mercado. Gracias. Vamos a la última lámina. Bueno, aquí les dejo mis datos. Y ahora sí me gustaría comenzar, ahora que tengo 3 minutos antes terminé. Vamos a conversar. Déjame ayudarte a ver cómo hacemos el negocio que tú me estás pidiendo. El negocio en el que tú estás pensando. ¿Qué te parece que me lances las preguntas aquí por medio del chat? O si así lo prefiere Daniel y Octavio, podemos abrir el micrófono. Y comenzamos a debatir cómo haríamos tu storytelling para que tú te puedas llevar algo de esta conversación en este trueque. Oscar, buenísima tu presentación. Mientras ibas platicando, me acordé muchísimo de varios ejemplos, ¿no? Le platicaba de a lo mejor muy conocidos, ¿no? Como el caso de la cerveza Corona, ¿no? Que ponía a los guardias de diferentes países a bailar, ¿no? Entonces, la manera en cómo también nuestro país se va implementando en los servicios, ¿no? Y también creo que ya el storytelling es un must, es una obligación que tenemos que implementar. Para y bueno, todo. Te voy a platicar un poco. Existe varios de los panelistas que ahorita me gustaría abrir el micrófono, dan servicios principalmente de comercio exterior. Sería muy interesante, a lo mejor, si alguno quiere platicar, ¿no? Que un poco qué hacen para ver si se arma una historia, ¿no? Que se vea un poquito cómo se debe de hacer. Platíquenos, también sus servicios valen, sus servicios también son susceptibles de exportación. Doctor Carvajal, usted, su libro que acaba de sacar, se puede hacer un magnífico storytelling. Claro. Ya me lo presumió y felicidades, por cierto. Es un libro colectivo, no nomás es mío. Razón de más, tiene más historias. Pues nomás hay 43 autores, los mejores en materia aduanera del mundo. En excepción mía, desde luego. ¿Qué le parece si hacemos esto? En este storytelling hablamos del referente de cómo 41 expertos en el área de aduanas compilaron todas estas situaciones prácticas. En lugar de ver el mar de situaciones legales, hablamos de cuáles son los recursos legales aplicados ya directamente a la ley aduanera mexicana, y de esta forma adquirir este libro
nos va a ayudar a tener una situación de operación aduanera muchísimo más sencilla, más fluida, con menos situaciones y aparte respaldada por 41 expertos mexicanos. Ese es un Instartelim. Suena interesante. Habría que platicarlo con el editor LeBlanc para ver, porque ellos tienen sus canales de distribución. Cuando guste, mire. No lo puedo hacer públicamente, pero nos habla aquí a esta empresa. Y con todo el gusto del mundo, en la comunicación digital les podemos apoyar. Ahí tengo ya tus datos de la última lámina que pusiste. Gracias. Excelente, doctor. ¿Quién más quiere, Oscar? ¿Quién más quiere que hagamos esta parte del storytelling? Cuéntenme. Elvista Carballido está pidiendo la palabra. Gracias. Elvista, qué gusto. Gracias. Bueno, pues yo voy a contar una anécdota de un compañero profesor, mercadólogo, que precisamente estaba en la materia de mercados internos, mercados globales, y nos daba la experiencia de que en un producto, él, Australia, quería exportar piñatas. Pero pues la piñata pues clásica pues no iba a pasar porque es de barro. Solamente que la empresa, junto él, con la empresa, lo crearon con papel maché, uh-huh. y al momento de sacarlo, bueno, pues ya se hacía una bolsa y pasaban videos allá en Australia cómo hacían las festividades de Navidad y ya la llenaban de cosas y empezó a ser muy popular. Y una de las cuestiones que nos platicaba el profesor en esta materia en el Colegio de Aduanas es de que el primer embarque tuvo un gran fracaso. Se fue en cuestión marítima, empacado, pero con las subidas y bajadas de la temperatura, pues llegó dañado el papel. La siguiente experiencia que tuvieron fue ponerla en un plástico. Y hasta el día de hoy es un éxito allá en Australia. Se exporta esta artesanía, ellos para artesanía, y generalmente ya no en Navidad como nosotros las piñatas, en cualquier festividad familiar de las familias, arman su especie de piñata, le ponen lo que deseen y a taparle los ojos y con un palo a abrir esa piñata. Esa es una de las experiencias que se tuvo de una exportación y con un ingenio, ¿no? Un ingenio que abrieron un mercado y ahí está potencialmente puesto. Sí, de hecho, Australia es un gran mercado para las exportaciones latinas y ellos lo que querían adquirir hasta hace 2 años para acá, lo he visto mucho, ellos han querido adquirir esta alegría latina, porque como son descendientes de británicos y tienen una situación ahí todavía un poquito cultural, un poco más seria y demás, se están creando una apertura muy grande, igual que Nueva Zelanda. Entonces están adoptando mucho de lo que es la alegría latina, entre ellos las festividades. Por este motivo han tomado tanta relevancia y ya es como un obligado, ¿no? Como aquí en México hacen los cumpleaños, ya hay que tener ahorita la mesa de postres, hay que tener los globos con los números y todas estas cosas que no hacíamos hace 3 o 4 años. Entonces también nosotros adoptamos situaciones culturales distintas. Hoy día México también se está siendo adoptado en otros lugares y de eso se trata esta historia. ¿Qué te estoy contando para que tú te quieras sumar a o lo quieras adquirir? Te estoy contando ahora que México es un país muy alegre, un país donde las festividades te ayudan a convivir más con la familia, una situación de unidad familiar, y de esta manera las piñatas, lejos de ser solo una indumentaria para golpearlo, es una forma de un momento familiar. Es el testimonio, gracias. Ay, perdón. Súper bien, Oscar. Muchas gracias. Y gracias, maestro Vista Carballido, por compartir. Fíjate que hay una pregunta en el público que me pareció muy interesante. Es de Ana Cruz, la cual le voy a abrir. Está ya abierto el micrófono, está arriba como panelista, si quiere activar su micrófono. Pero ella pregunta, bueno, yo por lo pronto soy fan, ¿cómo podría exportar nopal? No, y necesito hacer búsqueda del mercado. Yo soy fan de todo lo que es nopal, tortilla, nopal, comida, ¿no? Le digo, fui por mis churritos de nopal. Entonces creo que sería interesante que le platicaras o le dirías un poquito cómo puede exportar nopal, a ver esa oportunidad de comprar. Mira, el nopal tiene muchas vertientes. De entrada, el nopal es una estación de cactácea nutritiva altísima. Es bien barata de producir y en México es casi silvestre, monte y monte, ¿no?
Entonces, no es tan difícil de recolectar, no es tan caro para consumir, se puede hacer en tiras, pero mucha de la magia está a lo mejor en el pulverizado y en la situación del proceso. En este proceso tú lo puedes vender para suplementos alimenticios. Es la primera como una estación macro, ¿no? Vamos hacia abajo. Lo puedes vender como alguna conserva o encurtido. Parece tonto, pero hay muchos supermercados en línea de este tema de las conservas en lata, que no es tan difícil de hacer, y te la compran en Europa. Y algo que le llaman la Mexican Mystery Box, que es una cajita donde te venden productos mexicanos mes a mes y pagas una suscripción más o menos de unos 25 euros y te mandan 6 productos. Y te venden desde pulparindos, pelón pelo rico, mazapán, cosas de la rosa, algunas salsas de la costeña, tortillinas. Entonces, ¿cómo esto tiene mercado? Pues lo tiene, y lo tiene muy amplio. Hay colonias de mexicanos en otros países. Salud. Y en estos países lo que sucede es que estos mexicanos tienen amigos de ese país y conviven y comparten esta experiencia. En esta situación, tú ya empiezas a comprender cómo te estás metiendo, cómo te estás mimetizando con el medio social y estás creando un mercado nuevo. Porque del mercado mexicano te empiezas a expandir y esa es otra estrategia. Puedes tener un distribuidor que es mexicano y que puede empezar a generar más. Se da mucho en las mesas de negocios. Regularmente, los mexicanos que vienen como compradores de otras partes es porque ellos son los comercializadores de sus productos. Conocen específicamente el producto, ya saben cómo integrar la dieta, ya saben cómo integrarlo al contexto, ya saben de qué manera hablarlo. Y, bueno, ellos distribuyen, pero te compran a ti mexicano. Pero no quiere decir que no puedas. Puedes empezar con algo pequeño y lo puedes ir. Ahora bien, el nopal como tal en fresco no es tan fácil, pero sí se puede. Sí se puede en algunos lugares. Sí se puede estudiando cuestiones gastronómicas muy específicas. ¿Por qué? Porque se va a tratar de integrarlo. Y como parte, por ejemplo, de este tema de los churritos de nopal, las tortillas, las tostadas, los topos de nopal, hablando de las bases de maíz con mezclas, tú le puedes incorporar a lo mejor a alguien que tenga chía. Podemos hablar con nuestros amigos de Perú y meterle quinoa, le podemos meter cúrcuma, le podemos meter situaciones por ahí de multigranos, y empiezas a diversificar. Siempre la clave del valor es así: de la materia prima, que es los frescos o la primera forma del producto, es un precio base. Posterior existe un precio donde se desplaza casi el 30-35%, a veces al 50%, que son los derivados. Y después de los derivados empezamos con las cuestiones de productos completamente, situaciones de compuestos, o le llaman ya, ¿cómo lo digo? Pues sí, terminémoslo como diciendo que son los procesados finales, ¿no? O sea, pasamos del nopal al nopal en conservas, o sea, es la hoja de nopal, el nopal en conservas, que ya está en la tita, ya tiene un proceso, ¿no? Ya tiene un valor agregado. Y pasamos de ese nopal, a lo mejor, a un nopal en polvo para suplementos alimenticios. Entonces tenemos tres vertientes distintas del mismo producto, de parte, tres distintos procesos, pero tres cadenas de valor completamente distintas. Entonces, aquí más bien es adoptar qué y cómo y para qué. Porque a veces tú puedes decir, es que lo quiero fresco porque es el más fácil en este momento. Pero si lo estudias bien, a lo mejor puedes encontrar en México alguien que te pueda maquilar la parte del subproducto y que vayas directamente al suplemento alimenticio. O lo puedes empacar y tener, no sé, a lo mejor si el nopal va en, voy a idear cosas, lo metemos en una Ziploc y lo congelamos. Y son tres hojas de nopal, ya pelado y todo, nada más es como para los nopales que tenías en México para que los tengas en Marruecos, ¿no? Y ahí van a saber igual, y te voy a dar aparte ahí, te pongo una etiqueta muy bonita con cuestiones de México, pero que ves en toda la ley de Marruecos, pero aparte te voy a dar una listita donde tú tienes un código QR donde dice cómo se preparan los nopales, recetas mexicanas de los nopales. La forma de uso también es una forma de contarlo. Entonces, platica más allá de solo el producto. Platica los beneficios, platica las implementaciones, platica las formas en las que se disfruta, la situación social en la que se utiliza, como por qué existen, para qué existen. Y esto le da un panorama más grande a tu comprador y a tu cliente final. Oye, Oscar, pues ahora sí, traigo problemas de internet, mi querido amigo. Me da gusto verte. Ya tiene rato, desde aquel congreso que fuimos, creo que era de FedEx, ¿no?
y pues verte y te queremos y te admiramos mucho. De hecho, no sé si sepan, pero es músico también, toca la batería, la guitarra. Es una persona bastante creativa. Le dije que nos prometió arrancar la plática de storytelling tocando la bataca. Nos la está debiendo, pero me corren del fraccionamiento, Octavio. Te prometo comprar una eléctrica y te lo mando por interfase y sin problemas, el siguiente trueque. Pero ahorita siempre me corren. Siempre muy creativo. Ahora que trae la música es Octavio. Te escuchamos con mucho delay, Octavio. Dice Mario Rubanova que comentaba Octavio que es un eso está de también como panelista, no sé si va a ser el comentario directamente. Hace unos 30 años se exportó nopal a China y lo reprodujeron por millones in vitro con unas células y hoy producen infinidad de sus productos, ¿no? Una parte de que fue como tú lo comentabas, ¿no? De lo que se puede hacer en todos los mercados con el nopal, la verdad es un gran producto mexicano que podría ser un gran negocio, Ana. Creo que ya te dieron varias ideas. No, y hay miles de productos. Buenas tardes. Tenemos que agradecerte y darte este agradecimiento virtual, ¿no? Por una parte, doctora, están diciendo que dónde pueden conseguir su libro. No sé si es. Ven, sí vendí bien con el storytelling. Ya voy a cobrar comisión del libro. A la editorial, muy bien. Nota. ¿Me pueden ayudar, por favor, a poner su agradecimiento virtual? No sabemos cómo anda el internet. TLC Magazine México, llegamos a un trueque. Otorga el presente reconocimiento a Oscar Estrada Neri por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Productos mexicanos en el mundo, storytelling de venta y adaptación al medio, el día 2 de octubre del 2020. Oscar, yo creo que fue una plática excelente en la que ahorita en esta época donde gracias. Las pymes, donde muchas empresas tenemos que levantarnos, creo que fue una excelente manera y una plática que nos dio muchas ideas. Te lo agradecemos. También nos gracias, preguntaron Daniela, por aquí. Doctor Octavio. Díganme, todavía no me voy. Me quedan 9 minutos. Gócenme porque me voy. Y fíjate que está transmitiéndose por Concanaco Servitur y hay varios comentarios que me parecen interesantes. Hay felicitaciones, lo que pasa es que nos está fallando gracias. Muchísimo el internet, pero hay felicitaciones de distintas partes, de Colima, de Oaxaca, de Atotonilco, Los Altos en Jalisco. En República donde están Dominicana. Están pidiendo en República Dominicana, están pidiendo tu información y tus datos, ¿no? Para ver si... porque ahorita lo que nos estás platicando pues es parte de poder posicionar un producto en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, la historia luego es mucho así más es. Importante que el producto final o terminado. Y bueno, pues yo creo que como todos saben, a más tardar el fin de semana le estamos compartiendo la presentación, ¿no? Es parte también de que todos, en este trueque también ustedes puedan a lo mejor contactar a Oscar y que les ayude a hacer este storytelling. Y bueno, en la pregunta de Marga Giola, que TLC, por ejemplo, podríamos dar nuestra historia, experiencia y antigüedad, nos encantaría, pero yo creo que nos las pasaremos todo el programa platicándoles nuestro storytelling. Somos apasionados de lo que hacemos y yo creo que en otra ocasión tendremos con la asesoría de Oscar hacer este storytelling. Muchísimas gracias, Oscar. Y quisiera poner el calendario de la próxima semana. Recuerden, todos los días a las 6 de la tarde de la Ciudad de México, a las 4 del Pacífico, para hacer un toque con nosotros. El lunes va a estar con nosotros Rubén Abdo Ascar con Comercio Exterior y Derecho Marítimo. Eso va a estar muy, muy bueno. El martes está Ricardo Méndez con actualizaciones de criterios de la certificación de origen del T-MEC. Ricardo Cacho con delitos fiscales y corrupción. Y bueno, tenemos una semana muy movida. Intensa. Y te mandan saludos y felicitaciones de Iguala, también desde Atotonilco, el Alto Jalisco, también de Colima. Te mandan saludos de San Ignacio, Cerro Gordo, de Los Altos de Jalisco, del Estado de México. Y bueno, pues esto es a través de las redes sociales de Concanaco y de TLC Magazine, de TLC Asociados. Y por verdad que te agradecemos, Oscar, el espacio y el tiempo que nos dedicaste. Que todos tengan no, excelente. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz gracias viernes. Un placer. Un abrazo a todos los de Guadalajara. Feliz viernes a todos.
No se pierdan viernes, el 6 de octubre. Ahí con Enrique. Acá está haciendo mucho frío ya en México. Aquí está 30 grados centígrados, está horrible, Enrique, el calor está... Hombre, hoy amanecimos a 2 grados. Estamos a 3, amanecemos a entre 3 y 7 grados. Ey. Wow. Sí, acá amanecimos hoy a 2 grados, aquí en mi pueblo. El lunes nos vemos, hay que esperar el evento de Serpientes y Escaleras, te va a traer varias sorpresas. Permíteme decírtelo, te voy a hacer la publicidad que hice, solo esperando con un 70-13-37-02 lleno de 22-08-30-04, adicionado con 22-01-10-01 y mucho 22-01-90-02, a que el tiempo pase en mi 91-02-12-01 y el 49-10-00-01 nos indique que es el día 16 para conectar mi 84-71-30-01 y estar en el programa. Nos vemos el día 16. No requiere nombre, ¿verdad? Voy a hacer como el programa de la mañanera con mímica, poniendo los dibujitos. Oye, Oscar, ese es un poco de storytelling, ¿eh? Sí, ya vi, pero está genial, o sea, la verdad es que están mimetizando un idioma, el lenguaje completamente aduanero, entonces está padre porque al final ya está muy relacionado lo que transelarias, maestro. Solamente me quedaría la duda de, ¿ya tienen cubiertas todas las NOM? Todo. De todo lo que comentaron ahorita, no vaya a ser. Todo, estamos listos. Digo, no les van a soltar una miscelánea. Felicidades, Oscar, muy importante, muy interesante todo eso. Nuevo para gracias, muchos de gracias. Nosotros. Y hay que aprovecharnos. Órdenes, y hay los que productos que necesiten. Empezar, los que queremos apoyar. Empezar a hacer algún libro, necesitamos ubicar muchas cosas de eso. Gracias. Llámenos sin problemas. Octavio, Daniela, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Un abrazo desde Guadalajara y nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta los niños. En las redes sociales de Concanaco encontrarás nuestras posturas sobre los temas coyunturales de México. Búscanos y síguenos. Hashtag Somos Concanaco. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook Canaco Servitur. Twitter @Concanaco. Instagram Concanaco.oficial. YouTube Concanaco Servitur.